Y para platicarnos más de Amor Sin Reserva está con nosotros Víctor Cibeira. Cibeira. Discúlpame, por favor, o sea, soy un ignorante, Cibeira, ¿cómo estás, querido? Quien interpreta a Porfirio Velázquez, brazo derecho de don Uriel. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Oye, por invitarme. Ser el brazo derecho de un hombre tan perverso y tan malvado como es el caso del personaje de Héctor Bonilla, tiene sus ventajas. No, porque es zurdo, entonces no importa. En realidad soy el brazo izquierdo. Ajá. Así como hubo una leyenda que había el brazo izquierdo de todo, en todas partes, la derecha es la que hace las cosas buenas, la siniestra. Claro, por supuesto. Soy el siniestro, precisamente, soy la persona que quiere quedarse con todo. Esta telenovela está tan bien escrita y está tan en lo que debe ser el melodrama hoy en día, que no soy malo. Simplemente es un ser humano. Protejo mis intereses. Ambición, o sea, ¿tú serías ambicioso, capaz de traicionar a tu jefe, a tu patrón? Sí, claro, ¿por qué no? Si se pone necio, conmigo. ¿Tú o el personaje? Bueno, tú no, el personaje. El personaje. Es que la pausa que te la regalo para que charlemos en un café. Tu mejor amigo se puede convertir en tu peor enemigo y tú le sabes todos los secretos. Por supuesto, y además luchas por intereses. Porfirio, claramente tiene sus propias razones y no sería un lunático. La gente loca es la que trabaja sin razones. No, Porfirio tiene razón. Él ha peleado toda la vida al lado de don Uriel, ha luchado por esta empresa para que de pronto él decida dárselo todo al mocosito este, al junior que tiene por nieto, que es el querido Michel Bravo. Lo interesante de esta serie, ¿no? Que todos los personajes están escritos de una manera padrísima, que están llenos de matices y todos creíbles. Sí, absolutamente. No hay un personaje que digas, este se disparó al melodrama de los años 70, donde está todo el tiempo con la ceja levantada. O estás, a pesar de mi tipo de voz, yo jamás me vas a escuchar hacer una escena de las de acá. No, no. Creo que este es el primer promo donde no dicen, y Porfirio va a hacer su maldad, porque ya me odia la gente. Ayer saliendo de una posada me regañaron unas señoras. ¿En serio? Me dijeron, qué malo es usted, qué malvado. Y le digo, no soy malvado, soy a todo dar. Y dice, sí nos cae bien, eso es lo peor que nos cae bien. Porque es cínico, es divertido. Sí, claro. Tú al inicio de la plática dijiste algo que me llamó mucho la atención. Es una historia muy bien escrita. Y tú además eres escritor. Sí, sí. Entonces tienes que tener un punto de vista crítico al respecto. Y tú reconoces que hay un gran trabajo de guión. Uh-huh. Yo me aventé, tú lo sabes, lo acabas de decir, me aventé 12 telenovelas, bueno, 10 telenovelas y 2 series en otro canal. Y entiendo perfectamente el movimiento del melodrama. Y muchas veces el melodrama se quiere hacer a la vieja usanza. Ah, conoce a Bey, son tan bobos que se tardan 120 capítulos en volver a estar juntos. Y dices, pues qué bobos, realmente. Que en días dramáticos son como 45 días, pero enamorado eso es una eternidad. Aquí no. Aquí Paulina Dávila y Michelle Brown, que son nuestra pareja protagónica, se enfrentan, se pelean, se odian, se aman, pero no están alejados solo por las circunstancias. También tienen razones para estar lejos el uno del otro. Es mi abuelo, entonces tampoco voy a dañar a mi abuelo. Bueno, pues esta es mi familia y es mi territorio. Sí, es una lucha real, verdadera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos, de esta de Amor Sin Reserva que los protagonistas a las telenovelas, digamos, tradicionales, que ¿no? los protagonistas no son víctimas de las circunstancias, participan y tienen libre albedrío. Ella no es una sufrida gratuita y él no es el príncipe que va a rescatar a la Cenicienta, porque esta Cenicienta no necesita que la rescaten. Y siempre pasa algo, es lo bonito. Constantemente está sucediendo algo. Nuestros finales de capítulo son casi todos como finales. Lo que antes era final de viernes, que según yo debe ser final de jueves. Es que era una chulada antes, ¿no? Porque final de viernes. ¿Por qué no teníamos tantas opciones de entretenimiento? Final de viernes, porque no había de otra. Ya los viernes la gente ni la tele ve. ¿Estás de acuerdo? Es lo que yo peleé mucho cuando escribía de tiempo completo. Yo decía, el final fuerte lo tenemos que hacer los jueves. Claro. Oye, que no. Y empezó a funcionar. Sí. En Estados Unidos los finales de telenovelas son el lunes. El lunes. O sea, las telenovelas en Estados Unidos, tanto latinas como gringas, no terminan el lunes y el martes para jalar toda la semana. Y el martes empieza la otra telenovela.
Mira, me acabo de enterar. Sí, qué interesante. Querido Víctor, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Vean Amor sin Reserva, está muy padre. Y no odien a Porfirio. Porfirio es a todo dar, Porfirio es divertido. Y a la gente que la ve les regalo un... Oye, con Bonilla es un agasajo trabajar con el maestro. Es lo más divertido. Bonilla es el epítome del currículum perfecto de un actor en México. Qué bonito. Y trabajar con alguien así y divertirte es lo máximo. Y nos hemos hecho muy amigos y eso se lo agradezco a la vida, porque mis tres grandes amigos han sido hace muchos años Claudio Brook. Nomás. Mi papá adoptivo, Sergio de Bustamante. Y ahora tengo la oportunidad de contar con la amistad de Sergio, de Héctor Bonilla y de Sergio también, de su hijo. Pero Héctor Bonilla completa una tríada de los tres personas que más he admirado en mi vida. No puedo pedir más. Qué grandes maestros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.